sun is rising, your shadows fall behind. When all the weight you carry is weighing on your mind, I'll be there to show you all the things you're missing, and everything we go through, I'll be by your side. So let's run away to far away places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa, 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 whoa. Life is an adventure, anywhere we are, and no season that we enter could ever be too hard. So let's run away to far away places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa. Still be waiting to lead you through the night. So let's run away to far away places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Adrián, Lupita, bienvenidos. La iglesia participa de su alegría y nos recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos. En el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios, nuestro Padre. Que Dios les escuche en este día de gozo para ustedes, los otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atiendan todas sus peticiones. Señor, escucha nuestras súplicas y protege bondadosamente la petición de matrimonio a la que tú le asignaste la propagación de género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Please be seated. Everyone, go back. Lectura de el libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito sea Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo
de ambos procede del género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que nos ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por ir con esto, compadécete, Señor, de ella y de mí. Haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como fecunda, fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén y todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrar el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en un grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar el ciclo de las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque yo repartiera en mis manos todos mis bienes, aunque me dejara quemar vivo, y si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, el amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra por la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desgarraron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se los vientos dieron contra aquella casa y la arrosaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Queridos Adrián y Lupita, ustedes van venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el mismo ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les dé fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutuo y perpetua fidelidad y pueden cumplir las demás obligaciones de matrimonio. Por tanto,
Ante esta asamblea, su comunidad, su familia, les preguntó sobre sus intenciones. Okay, it's going to be very easy questions. Yeah. I hope. Adrián Lupita viene libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados, ¿sí o no? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean construir el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su conocimiento ante Dios y su iglesia. Adrián, repíteme por favor, ¿ok? Yo, Adrián. Te recibo a ti. Lupita. Como esposa. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. En la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Lupita. Te recibo a ti. Adrián. Como esposo. Y me entrego a ti. Prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el palacio, conforme a este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia, en Cristo les dé su bendición. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En este momento yo quiero invitar a los padrinos con los anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno a otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Lupita. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. Fidelidad a ti. En el nombre del Padre. Del Hijo. Espíritu. En el nombre del Padre. Usted. El Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Adrián. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. En este momento yo quiero invitar los padrinos de las aras. Thank you.
Bendice, Señor, este aras que Lupita y Adrián se entregan y derramar sobre ellos la abundancia de tus bienes. Lupita, recibe este aras. Recibe estas aras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda gracia de Dios. Y signo de los bienes. Y los signos de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Lupita, repite. Amén. Adrián. Adrián. Recibe este aras. Recibe estas aras. Como prenda. Como prenda. De la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. En este momento yo quiero invitar a los padrinos de la LASA. Por la lazo. Bendice, Señor, este lazo, símbolo de la unión inducida que Adrián y Lupita han establecido desde ahora ante ti y con su ayuda. En este momento yo quiero invitar a los padrinos de la Biblia y Rosario. Too slow. You good? Oh, sorry. No. Oh. Okay. Are you sure? Yeah. You good? Tenemos como si, después de la misa, tener una presentación. Por favor, ayuda a ellos para pasarla otra vez aquí más rápido por fotos, ¿ok? No que, sí, yo sé, como tía, allá, ustedes se quieren hablar con ella o con Adrián. No, por favor, por ellos, pasarla otra vez aquí en el frente por fotos conmigo, con su familia y ustedes, ¿ok? Ustedes, ¿cuántos minutos ellos tienen para Lucy por fotos? 15 minutos, ok, so entonces 15, ese es mi jefe, no 20, no 35, solo 15, ok, so por favor usamos
este minutos muy respeto por la comunidad en la iglesia aquí. Y también con los papás de los niños aquí, por favor, estamos en la capilla. Posible es no tu capilla, pero tú, ustedes entendido en respecto en la iglesia, tienen respeto por ese donde nosotros celebramos pues nuestro Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, ayude este tiempo con respecto por la nueva familia, le dice sí, y también por los votos en ustedes, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Inclínese la cabeza por la bendición. Adriana Lupita, que el Eterno Padre los conserve unidos en amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan los hijos una bendición y los amigos un consuelo y en el trato de con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigo de amor a Dios en el mundo para que los pobres afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y el consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Amén. Y Dios todo, y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo. Beautiful, wonderful thing.